Buenas, compi. Y ahora este vídeo porque me ha parecido súper, súper curioso. Súper curioso, ¿verdad? Mira, acabo de soltar los primeros pájaros aquí en la coladera, ¿no? Lo he soltado ahora mismo, a 5 minutos, 10 minutos. Lo que he tardado en poner. Entonces, matando. Lo que he tardado en hacer la pasta, ponérselo. Bueno, lo he hecho aquí en la coladera y he mirado a ver, digo, a ver dónde está, cómo están los pájaros y lo que han hecho. Pues mira lo que han hecho. Salido todos los palos. Me parece súper curioso. Voy a decir por qué. Porque normalmente cuando suelto los pájaros, los primeros minutos los pájaros pues están desubicados, están por el suelo, o van volando, se pegan contra la pared, están los pájaros pues lo típico, desubicados totalmente del sitio y de cómo están. Y me ha sorprendido muchísimo verlos todos, todos, puestos los palos de arriba. ¿Qué parecen voladillos? Eso hay que observarlo y empezar a mirar, ¿eh? ¿Qué le pasa a este pájaro? Anilla amarilla, este es de los que todavía no come. Está aquí el padre, suerte aquí el padre. Me ha parecido súper curioso que los pájaros, ya os digo que estén todos posándose perfectamente en su sitio. Yo voy a entrar con cuidado porque seguramente que están algunos aquí en la puerta, siempre se queda aquí uno pegado. Y a ver si los piso o se escapa o algo, mira, a ver, pues nada, tío. Impresionante, mira. Algunos están las perchas puestas. Lo he soltado ahora mismo, estoy diciendo, Llevarán 5 minutos aquí en la voladera, Todos. No hay ninguno en el suelo. Todos en los palos. Impresionante, tío. Me ha parecido muy curioso, la verdad. Voy a seguir echando pollo. Voy a separar más pollo. Voy a seguir destetando. Porque creo que este año aquí va a haber overbooking, pero vamos a callarnos. Boca cabra. Mira, este incluso que se iba a caer abajo, nada, se ha puesto su palo, tío. Bueno, mola mucho, la verdad. Bueno, ya iré contando más cosillas, voy a seguir porque hay que. A ver, nada, sin problema. Yo creo que iban a estar todos los palos en el suelo, que iba a tener cuidado para entrar, nada, todos los palos en su sitio, perfecto. Y nada, vamos a seguir destetando pollos porque aquí más que siguen comiendo solos, que os estaba viendo antes, aquí lo he pillado comiendo. Mira, de comer, yo bebé agua también ya de ese, se van fuera también. Yo me fijo mucho, como expliqué varias veces, en las colas. Esta, siempre, esta no es, si no falla. Esta es la que he visto ya antes, digo, esta no está para destetarla, porque esta tiene la cola más corta, ¿no? Es esta. Yo me fijo mucho en las colas. Colas cortitas, todavía el palo todavía no está. Mira, este palo es la cola más larga. Eso está perfecto ya para sacarlo de ahí, sí o sí. Y vamos a seguir viendo pollos, porque hay que seguir sacando pájaros. Estos pájaros de aquí, mira, que está la madre dándole vida a Martín. A ver. Estos pollos pues también están casi para destetarlos también. Mira el chiquitillo ese, ¿veis? La hembrilla esa, con la pelusa en la cabeza. Es que esto es que se ponen los pollos, lo harto los huevos ahora. Venga, pero no me los rompáis ni me los manchéis de cacafú. Venga para allá, hombre. Mira esta hembra otra vez. Sacó 5 huevos, 5 pollos de primera. Y ya tiene otros 5 huevos otra vez ahora. Madre mía. Bueno, pues esto va bien. Vamos a seguir por esta línea, ¿veis? Aquí está bien esperando de comer. Había puesto un huevo allá, es porque estoy viendo. Oh, no, no he puesto todavía. Ese huevo de plástico que se lo metí. Va, ahora hay que controlar un poquito esto. Y vamos a hacer un poquito esto de pájaros, porque de todos modos, mira lo que hemos hecho ya. Hemos abierto aquí más voladera. Voladera amplia, a tope, para ser nuevo. Que es una cosa que voy a hacer casi todos los años. De todos modos, yo sabía que al final algunas hembras caerían porque estaban más tocadas. Había unas hembras que estaban bien, había dos que estaban bien de las viejas, pero estaban mudando. El soplado tenía pulmones de mudando. La civil, por ejemplo, tenía 3 años, alguien son 4 años, este año no va a criar porque está mudando. La hermana de Julio Iglesias, igual, esta vez estaba mudando 5 años ya también de pájaras. Digo, es que pájaras de 4 o 5 años y luego este año tampoco van a criar, guardar para el año que viene. No lo veía tampoco muy factible. Entonces, no lo he visto factible ni para cederlas ni para guardarlas. Entonces las he regalado y quitas de en medio. Ya lo que quiera, como os dije, pues son pájaros porque están criando, que es lo más lógico. Pero como han caído algunos, pues ya tenemos esta bodega entera libre para ir destetando los pollos con el truquito que hemos hecho de por ejemplo, a los machos. Porque entre los machos podemos tener incluso. Así que podemos hacerlo incluso así de fácil, mirad. Claro, siempre que no vayamos a mover el macho mucho, el macho este está viendo la hembra, pues si no lo vamos a mover con ninguna hembra, que también lo podríamos mover,
pues le quitamos el macho con la hembra que vaya a poner, la pisa, está bien un rato, lo cojamos de nuevo y lo volvemos a echar con sus pollos que están aquí. Y sigue criando sus pollos y aparte sigue pisando, moviéndose el pájaro. Y así dejamos a la hembra sola con el nido para que los pollos no nos manchen los huevos de, pues de caquita para variar y que se queden los huevos como pegados, ¿no? Bueno, este truco me está gustando. Bueno, truco. Es una cosa que se hace, pero bueno, yo estoy practicando este año y lo veo bastante. Me mola el sistema. Porque puedo quitar los machos de la hembra para que no las esté tampoco autosigando, porque ya estoy viendo aquí, por ejemplo, otro huevo he visto antes roto por aquí ya. Y es que sé que los machos están este año que pegan bocados. Entonces tengo que estar quitándolos, vigilándolos, para que no me rompan las posturas, ¿vale? Como es lógico. He sacado el atilio de la voladera, empezó a cantarle a esta hembra. Pero francamente no me fío tampoco mucho de él, porque ya tuve la voz clara con aquella. Pero bueno, este año sí quiero probarlo más adelante y a ver qué hace el pájaro, ¿no? Como es lógico. Voy a ver si pruebo alguna postura más adelante, que esté el pájaro más hecho, más fuerte, y así lo vamos viendo. Estos pollitos ahora que casi hay que quitarlos, que siguen pidiendo comida. Aquí estos pollos que están pidiendo comida. Aquí estos dos que los voy a quitar seguro ya. Estos están más que. Estos dos de aquí, los vamos a quitar ahora. Aquellos hay que quitarlos ya, están comiendo, llevan 2 horas comiendo el comedero, lo estoy viendo. Aquellos pájaros ya. Los cojo directamente y los voy a soltar en la voladera. Aquí los hijos del atilio 1. Vamos a dejar aquí alguno que tiene todavía pelusilla, pero hay otros dos que tienen así más grandes, como aquel, ¿veis? Eso con todo fuera, lo vamos a poner fuera automáticamente. Y qué más hay que quitar de aquí, es ver tú, aquí hay otros 3 pollos, habrá pollos más por todos lados, pero bueno, aquí hay otros 3, pero están más, los otros más tiernos, los dejaremos. ¿Qué más pollos por aquí, a ver tú? Ahí hay otros 3, los veo también más tiernos, los dejaremos. ¿Dónde hay más pollos, a ver tú? Aquí hay otros 3, estos están casi a punto de caramelo. No, estos están casi para acá, sino estos que los vamos a quitar también. Este lo pedí a mi padre, destetarlos ya, pero este le arranca la cola a la madre, me cago más. Estos 3 también están para quitarlos. Aquí hay otros 3 y también los veo ahí. Están pidiendo comida. Bah, esto lo dejaremos un poquito más. En fin, ya iremos calculando. Aquí había otros 4. Pero también tiene las colas más cortas, no los veo todavía. Y tiene todavía el plumón en la cabeza, ¿veis? El plumón en la cabeza. Cuando veo el pomo en la cabeza y con las cortas, no me... Vamos, que los dejo porque sé que también están comiendo. Entonces están separando pájaros para luego están metiendo otra vez para adentro. Tontería. Estos 3 también que hay aquí, estos que hago estos. Estos también están ya graciosos también. Claro, digo yo, estos cuáles son, no sé cuáles. Es que moví la hembra de ahí enfrente, la quité. Otro truco que he hecho que he hecho yo que lo hago. Mirad, cuando mueve una hembra con huevos, normalmente se levanta, hay que tener mucho cuidado, como es lógico. Cambiándola de jaula, ¿vale? Estamos hablando. ¿Qué es lo que hago yo? Lo expliqué en unos vídeos el año pasado, pero lo explicamos ahora de nuevo. Yo lo que hago es que las pájaras las muevo siempre y cuando pueda moverlos con la misma vista que tenga la pájara, ¿vale? La pájara tiene que tener siempre en el mismo entorno que ella visualiza, ¿vale? Si la pájara la movemos, por ejemplo, como hacía estas dos, que estaban aquí abajo, las dos, ¿veis? Pues las cambié aquí para hacer más espacio, para dejar la jaula libre. Pues nada, simplemente puse la pájara en la jaula de la mía, pero arriba, y está lo mismo, la jaula pero arriba y las pájaras así, nada, ven más o menos lo mismo, simplemente un poco más alto, pero eso a ella no lo desubica, ellas siguen ubicadas que ese es su sitio. Le ponemos el nido en el mismo sitio, tal y cual, y las pájaras automáticamente no abandonan el nido, siguen incubando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que son el caso de estas dos que hemos movido. Va a dejar esta parte libre. Si tengo que quitar una hembra más, lógicamente, pues seguiré quitando estas dos de aquí. Estas dos de aquí. Pues con el fin de, bueno, pues tener toda esta voladera entera, 3 metros enteros de voladera para sacar nuevos, para ir viéndolos si comen o no comen, le echamos su macho, no se lo echamos, lo quitamos, le echamos un macho que esté molestando mucho a las hembras por si le diga de comer también a los polluelos, y así lo tenemos controlado. Y va, esto de lujo. Cuando vemos que ya están los pájaros para empezar a darle color, mira, tiene apertura. Demasiado abierta la ventana que ya primo. Hay que cerrar la hora. Bueno, pues vemos que ya como de sobra o que van bien, automáticamente los cogemos y los soltamos. Damos cuenta que los palos se pintan a partir de los 40 días. Es decir, que si los destetamos con 25 días, un mes, 20 días, de un 20 días a un mes, tenemos todavía la ventaja de 10 días más, que pueden estar perfectamente aquí sin problemas y observarlo antes de destetarlo y soltarlo en la voladera. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya iba a hacer un vídeo cortando y dándole, pero yo creo que no, porque hemos explicado cosillas. Dejamos el vídeo relativamente corto, 10 minutos. Hicimos un vídeo hace poco, que lo subí ayer, lo viste ya, lo habéis visto ya, de sobra. Y bueno, y ya pues seguimos dando el tema. ¿Veis aquí los pájaros? Mira, están dando el macho de comer, aquello. Pero como la hembra tiene los huevos y están manchados un poco, eso lo voy a sacar ahora mismo. Voy a sacar los tres pollos y el macho. Lo voy a soltar aquí. Aquí. Con el macho, con su macho. Entonces van a estar sin molestar a la hembra, voy a limpiar los huevos, que es otra cosa que hay que hacer también. Cuando ves que bueno, algunos huevos están sucios, que están y tal, la caca se queda pegada a la cáscara y eso al final pues hace como una pequeña úlcera ahí que lógicamente no es lo suyo. Entonces yo lo que hago es lavarlo con agua tibia, como es lógico, y se lo dejo bien limpio, lo dejo, lo que no puede ser es rascar, porque si rascáis lógicamente salta la cáscara del huevo un poquito, como es lógico. Entonces ya podéis tirar el huevo, que no sirve para nada. Entonces, lo suyo es agua tibia y mucha paciencia ahí, poquito a poco, con el dedo muy suave, hasta que le desprendemos toda la caca del huevo, ¿vale? Bueno, y un poco más, vamos a empezar ya a ver qué hay aquí, porque ya hemos quitado bastantes pollos, pero bueno, hay que seguir quitando pollos. Daros cuenta que había en la primera postura 86 pollos, murieron 3. Por cierto, al final se pusieron malos, los que están quedan más ratonados y demás, que bueno, eso os recomiendo que bueno, ya ahora yo me he traído este producto también, que me lo ha pasado Rubén, de Tramontana, especial cría, me ha dicho que va estupendamente, vamos a probarlo. Y lo que hacemos es que esos pajaritos que se quedan un poco, que siguen, que no se han ratonado, que no terminan de estar bien, pues meterle un poquito más de producto de este para ponerlo mejor y ya volver a su sitio y poder establecerlo, ¿vale? No dejarlo que se muera, como es lógico. De todos modos, ya yo digo que a partir de la cría, ya a partir de mitad de la cría, mes que viene, mes y medio, ya tenemos que estar al loro de que si ahí tenemos tricomonas, o si nos aparecen los coccidios, si tenemos abortos. Por ejemplo, ahí hay algunas pájaras por aquí abortando ahora, no han nacido, por ejemplo, está abortado, no han nacido del todo, está abortado, no ha nacido del todo, mal asunto. Eso hay que darle un repasillo también, como hicimos con esto, si acordáis, que esto es lo que nos van a dar el camino. Si esto que nos pasó al principio, la primera postura, lo hicimos eso, y con la enro, acordáis que le metimos la enro en el Vita. Si vemos que recuperamos y que ya salen los pollos, pues ya sabemos que las que esté pasando lo mismo, pero en esta parte de aquí, pues hay que hacer igual. Lo que haremos es marcarlas, como es lógico, como ya sabéis que yo lo marco todo con pinzas. Le pondremos su pinza de color X, sabiendo que todas las que tengan pinzas, hay que hacer de nuevo Vita con un poquito de enro y darle un repasillo de 5 días, 6 días para curarlo. Hay gente que le echa normalmente una semana completa. ¿Por qué? Porque dicen que también tiene su lógica, para tener claro que hemos terminado lo que pueda tener el pájaro, ¿vale? Si lo dejamos en 5 días, hemos quitado 4 días, quizás no sea suficiente, y lo que hacemos es que las bacterias no mueren, lo que tenga el pájaro no muere y se hagan más resistentes y tengamos que tener el problema ese ahí, ¿no? Pues ya digo que yo un poco ese con el tema de la resistencia de las cosas y demás. Por lo que yo estoy viendo en mi aviario, no sé, lo veo un poco extraño. No sé si realmente porque lo utilizo los antibióticos muy poco, solamente en casos excepcionales, que es lo que hay que hacer realmente. Claro, estamos hablando de que se hace inmune los pájaros a los productos, a los antibióticos. Claro, pues estamos hablando seguramente de. A ver, esta tenía un huevo. ¿Y qué pasa, tía? Porque sigue el huevo ahí, ¿no? Esta tiró el nido, me cago en la mano. Claro, si estamos hablando de gente de que está echando el antibiótico a martillo, pim pam, todos los días, pim pam, pim pam, durante 2, 3 o 4 meses de cría, lógicamente eso sí es una pasada. Yo creo que no es necesario realmente, ya lo he dicho que no es necesario. Los primeros días de pollo se van anillando, van creciendo. Yo ya os digo, aquí se han muerto de 86, 3. Yo creo que el tanto por ciento es muy bajo, y se han muerto porque realmente. Bueno, quizás tenía que haber hecho lo que estoy comentando ahora, haber comprado esto o simplemente la doxiciclina que teníamos antes y haberle metido unos días más y haber visto a ver si el paro realmente iba recuperando un poco, ¿no? Sí, es cierto también que cuando los pájaros a veces ya están muy tocados, se ve ya la barriga muy negra y el pico empieza a ponerse como negro también, como digo yo. Entonces, claro, el pájaro está muy tocado, ya es difícil remontarlo a veces también, lógicamente. Aunque yo el año pasado sí, me acuerdo, quiero recordar que había.
pajaritos tocados y al final los recuperé de nuevo. Pero bueno, eso ya es que para más chulo, tío. Este pajarito metió una pinta espectacular esta hembrilla, tío. Pero espectacular esta hembra, ¿eh? Me ha parado muy bonito este año, ¿eh? Pero muy bonito. Bueno, venga, vamos a empezar a echarle el material. Vamos a empezar a apartar pájaros de los que hice ya que vea yo que ya están. ¿Vale? Esta, por ejemplo, esta es pareja. Pues podríamos hacer lo mismo, ¿no? Está en blanco la hembra de comer. Está haciendo el nido. No ha puesto todavía, por cierto. Bueno, todavía es pronto. Tampoco no hace falta quitarlo. Tampoco, si está la hembra sin poner todavía, pues es tontería, ¿no? Y más que tenga unos pajaritos que ya le queda poco. En contra que tú no empieces a poner la hembra, daros cuenta que la hembra pone 4 o 5 huevos. Pues mientras que le vamos quitando un huevo, otro, ya pasan 4 o 5 días, lo justo para que los pájaros estén un poco más hechos. Y automáticamente retiramos los huevos de plástico, como los vamos a poner los buenos, que es con los que tememos que realmente los pollos pues se caigan encima de lo típico. Pues tenemos ese margen para poder tranquilamente separar los pollos antes de meterle los huevos también luego, ¿vale? Y aparte ya tenemos asegurado que el macho ha pisado los huevos, porque la hembra ya ha puesto los 5 huevos, y ya no vamos a tener ningún tipo de riesgo más de que los huevos, entre comillas, si está pisando, están pisados. Y tranquilamente podemos quitar el macho, la dejamos la hembra sola con los huevos y automáticamente pollo y macho a este sitio. Que sí, que la gente lo que hace es poner un separador y tener los pollos en un lado, la hembra en otro, tomar viento, ya. Pero yo creo que también de esta forma nos ahorramos pues lo típico. Si tanto bebedero ahí, si ponemos doble, tenemos que poner otra vez doble bebedero, doble historia. Cuando realmente aquí los pollos los podemos soltar perfectamente con los machos y no pasa nada. Y aparte nos ahorramos también el tema de que si el pájaro está muy fuerte no nos rompa los huevos, que eso me está pasando a mí este año ya en varias ocasiones, ¿vale? Está el macho fuerte y había nidos que lo han tirado al suelo, lamentablemente, como ha sido esta y aquella. Y aparte otros pollos que machos que me han roto los huevos también, que por eso ya digo que eso, que yo veo ventaja en ese aspecto. Bueno, compañeros, pues nada, vamos a ir al curro, vamos a liarnos ya con esto. Esta tenía tres pollitos, ya veo fuera. No me gusta ni un pelo, por cierto. Claro, no creo que haya pasado nada. Vamos a mirar, tal vez supongo que estará buscando comida para echarle a sus pollos. Pero está demasiado contenta ahí dando vueltas uno para otro. Vamos a echarle, vamos a ponerla esta la primera. En probar la pasta directamente. Porque a mí me gusta también hacer eso. Cuando está la pájara fuera, aprovecho ponerle pasta. Así puedo ver el nido, porque automáticamente se va a poner a comer pasta y nos deja que hurguemos un poquillo en su familia, en sus sentimientos. ¿Vale? Pon un poquito de pasta, tampoco poner tanto, estamos para ellos muy pequeños. Ya vamos a cambiar la pasta dentro de una hora y entonces ¿para qué le vamos a poner más? Igual que por la noche tampoco tiendo a veces a ponerle mucha pasta porque no le da tiempo. Si le ponemos la pasta sobre las 9, 8, 9 o 10, a la hora que se apaga la luz, que a las 11, diga, chicos, pues están ahí porque está la pájara mirándolo. Y entonces no nos da tiempo a que se coman toda la pasta, porque realmente entramos una hora de margen más la hora de por la mañana que yo le pongo la pasta por la mañana. Dos horas, no, es muy difícil que se coma el cachorro entero, ¿vale? Bueno, vamos asomando a ver los pollitos, esperemos no llevarnos ninguna movida rara y ya cortamos el vídeo y pasamos a la acción total. Venga. Es que me llevo un rato, ¿vale? Un pollo por pollo, tengo que meter las anillas de colores, tengo que cortar las anillas, como expliqué en el vídeo anterior. En fin, puede estar ahí perfecto. Ya lo estoy viendo desde aquí. Plumón y plumón. Y plumón y plumón. Espera, ¿que ha nacido el otro? Sí, puede ser. Había tres, ha nacido el cuarto. Puede ser, ¿no? ¿Qué es? Ahora cuando hay que tener cuidado, porque hay ahí un pollo ahora que tiene un margen de 2 días. Ya ha nacido el tío. Sí, se ha nacido. Es tonto, tío, no se ha contado, tío. No te escondido, tío. Sí, que hay cuatro, tío. Bueno, para salir el cuarto también. A esto hay que ponerle ahora, le pongo un huevo de plástico en medio para que no lo aplaste la madre, ¿vale? Se le pone un huevo de plástico ahí. Normalmente yo lo que hago es, miro los huevos. Si hay uno que siempre hay un huevo claro, que siempre hay un huevo abortado ese en los pájaros, en este caso esta tenía uno, pero se lo quité. Porque yo también lo que hago a veces es cuando examino los pájaros, por ejemplo, le echo un vistacillo a los huevos y veo los que están pisados. Si hay algunos claros, se los quito. ¿Por qué? Porque si tiene 4 o 5 huevos, pues yo prefiero que se lleve el calor de la madre los 3 huevos que hay pisados a los 5 o 2 que hay restantes que no tienen piso ninguno.
que tiene solamente un huevo claro y cuatro pisados, lo dejo los cinco porque ese huevo es el que luego dejo para que estén los pollos encima y no lo aplaste la madre, ¿vale? ¿Vale? Que veo que en este caso, por ejemplo, hacer los cuatro pollos y el otro huevo se lo tiré, pues le meto un huevo de plástico para hacer la misma función del tema del huevo. Bueno, compañeros, pues nada, os dejo, espero que os guste el vídeo y vamos avanzando en la cría. Y este año, pues bueno, vamos a ir viendo pájaros mudar. Ahora viene una parte muy chula, mira, aquí va, esto, a ver, otra pinta, azul en este caso. Ese que esta misma tiene sus cuatro pollos, no falla, ¿veis? Mira, la otra vez me quedé sin pinzas azules, que tengo, dicho, era un cacharro entero de estos lleno de pinzas azules, pero claro, hubo tanto pollo que automáticamente me quedé sin pinzas azules. Entonces empecé a poner las pinzas rosas también. Entonces, azul y rosa quiere decir que hay pollo. Bueno, compañeros, pues nada, vamos a observar aquí lo que tenemos aquí, vamos a ir viendo y vamos a por la segunda postura, que ya hay muchas hembras en huevos también, por cierto. Pues ahí, pues fíjate, estoy viendo aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, esa tiene que poner ahora 14, esa tiene que poner 15, esta tiene que poner 16, está poniendo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Uf. Sí, esto va este año, la verdad que va este año más fino la cosa. Bueno, compañeros, pues nada, vamos al lío y ya vamos viendo cosillas y todos los trucos que se nos ocurra. Vamos enseñándolo. Mira, también, bueno, no sé si habéis visto, que lo habéis visto seguro, pero ya voy a contaros que es los separadores que hemos puesto en la voladera este año. Lo viste ya el año pasado también, pero bueno, pues hay gente que empieza nueva, que se incorpora de nuevo al canal. Y voy a explicarlo porque lo he hecho esto también, porque creo, esto aquí tenéis cuidado a la hora de entrar, pero ya digo que esto ha sido una pasada este año. Me está dejando sorprendido. Este está hasta comiendo ahí en el comedor ya, tío. La otra. ¿Eh? Os veo un pie, mira, para. Aquí está dormido. Chorbo, está todo durmiendo. Te has dado cuenta que los pajaritos necesitan dormir porque allí están a 15 horas de luz en el otro sitio y lógicamente el pájaro pues está más cansado. De todos modos, los polluelos les pasa igual hasta a los niños. Si te das cuenta, los niños están todavía durmiendo, ¿no? Pues eso le pasa también a los cachorros, le pasa también a los pollos y también le pasa a los pájaros, lógicamente. Duran más que los adultos. Bueno, pues más hasta en las perchas puestas. El primer día en una hora. Alucinante, tío. ¿O tienes eso? ¿Y esto qué ha pasado aquí, Perú? Se han doblado los... Vamos a dejarlo. Bueno, pues esto es lo que le enseñaron los separadores que hemos puesto, que ya lo habéis visto el año pasado. Perdona, creo que estoy moviendo con las manos y los tengo más pies. Hemos pedido otros 20 más porque creo que lo he puesto más junto este año y lo digo, ahora lógicamente si se mueven los pájaros para que no terminen en el suelo volando, ¿eh? Poño. Pero no se pegan contra las paredes como otras veces, ni se pegan. Es curioso, me parece curioso. A ver, este, por ejemplo, la este. Del suelo ha hecho y se ha puesto directamente en el palo, ¿eh? O sea, se ve curioso, tío. Otro año hasta los pájaros mucho más torpes, lo veo mucho más torpe. La suerte se van para las paredes, se caen al suelo, claro, se quieren enganchar la pared, no pueden, terminan en el suelo cayendo. Y este año lo veo mucho más espabilado. No sé, ¿por qué? ¿Qué te mira este? La voluntad que acaba de pegar, al palo directamente, de nuevo. Este palo lleva aquí una hora, no lleva más. O sea, me parece súper curioso, mira este, a ver lo que hace. Este por ejemplo ha caído, pero bueno, pero no se ha pegado en la pared. Bueno, pues nada. Vamos a seguir en el curro. Bueno, lo que quería explicar, los separadores, que al final no hemos dicho nada. Vamos a poner unos separadores más para intentar que haya menos picaje, ¿vale? Cuanto menos picaje consigamos, mejor. De todos modos, hay muchos sistemas para evitar el picaje. De todos modos, yo creo que se tiene un vídeo completo. Pero bueno, una de las cosas más normales para evitar el picaje, ya sabéis que como siempre es la oscuridad. Y como siempre, la cantidad de pájaros que haya, lógicamente. Si aquí metemos 300 pájaros o 400 pájaros, pues imaginaros el overbooking que hay. De todos modos, yo siempre he tenido una voladera donde los pájaros siempre están muy sobrados de espacio. Siempre. Porque aquí hay perchas, creo que hay ciento y pico.
más todos los palos que hay, la voladera grande, una habitación grande. Y bueno, aquí yo nunca he sacado más de 100 y pico pájaros. Y bueno, los pájaros aquí pues ya estáis viendo, así que está, hombre, está vacío ahora. Lógicamente, más adelante seguramente este año lo veremos bastante más lleno. Pero bueno, es una voladera bastante amplia, hemos puesto perchas por todos los sitios, como podéis comprobar. Perchas por todos los sitios. Quité un montón de perchas, porque las perchas para mi gusto son muy guarras y son, exigen mucho, mucho trabajo. Y no merece la pena realmente. Yo creo que hacemos la misma función con esto y aparte pues evitamos el picaje. El picaje también se lo vamos a utilizar también, se puede poner cuerdas, se puede poner, alguien pone un tocino de jamón, se pica lo que es el tocino también va bien. En fin, hay muchos trucos, hay que ponerle cuerdas por aquí, ponerle, engancharle cuerdas colgando para que ellos tiren de las cuerdas. En fin, hay muchos trucos. De todos modos, ahora mismo estamos empezando y no hace falta dos días, ¿no? Y ya está que picando la cola que hay. Bueno, vamos al trabajo. Y otra cosa que vamos a probar y vamos a observar es si realmente es lo que hemos dicho, si los pájaros viejos le dan de comer a... Porque ahora estos no son los padres, aquí sí sería... Y está picando la voluntad y termina aquí volando. Un poquito pájaro que me dice, ¿eh? Y pues mira, las colas como tiene ya. Llegamos a empezar, ¿eh? Bueno, compañeros, venga, vamos a cortar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y aquí están los pájaros ya. Mejor que embarazar. Voy a ponerle pasta, por cierto, a esto en el suelo. Estas se están matando. No, compañeros, venga. Corto, un saludo. Mira, ya que te toca el pan. Bueno, ya está picando, ¿eh? Para muy curioso. El pan siempre hace una rinde, pero son muy curiosos. Y de todo modo, también lo bueno de los machos aquí viejos es que los pájaros van a observar, van a aprender mucho, ¿verdad? Ven el pájaro viejo bajar a comer, dónde está el agua, dónde está la comida, y los pájaros pues, observan y copian como el dolor. Mira, ya estoy diciendo, tío, ¿qué hace el tío cantándole en el zona? Lo está viendo un cara diciendo, lo está viendo un cara de póker, mira. Diciendo, tío, ¿en serio? ¿Qué chapa tiene el pájaro? Me ha puesto cara de póker. Bueno, compañeros, venga, no me enrollo más, que tengo que trabajar y que tengo que terminar. Un saludo.